os toca. Conmigo se niega a hablar. Eivor se encargará. Adelante. Habéis agotado a mi amigo Uva, pero yo estoy bien despierta. Decidme dónde está Burgred y dejad que Uva descanse. Jamás. Os mostráis impasible y os negáis a hablar por un rey que se esconde como un cobarde y no protege a su familia ni a su pueblo. ¿Tenéis sed? Mi esposo defiende los intereses de Mercia. Es lo que debe hacer, sabiendo que hasta sus mejores amigos podrían traicionarlo. Dile de mi parte a ese traidor de Sheolf que puede ganar esta batalla terrenal, pero el demonio ha ganado la guerra por su alma. Sheolf es un merciano que quiere encontrar una posición común en estas tierras. Visto lo visto, creo que es el único merciano auténtico. ¡Maldito sea! Cualquier cosa que haga en Mercia será sobre las tumbas de los nobles que dieron su vida por defenderla. Cuanto más prolonguéis esto, más cierto será lo que decís. Hemos tomado Repton y Tamworth, ahora Templebor y Leicester. Con cada victoria, vuestras esperanzas de paz se desvanecen. Aún así, Burgred tiene lo que vosotros no tenéis, la lealtad de su gente, hombres buenos y fieles. ¿Quiénes? ¿Los Zens y los hombres libres de Mercia? No, solo Leofrid sigue siendo leal y caerá también. Sí, el bueno de Leofrid morirá defendiendo a su rey. Gane o pierda, enviará a muchos de los vuestros al infierno. Eivor, Lady Ethelswitha, no me prestéis atención, solo vengo a contar el botín. ¡Oh, por Dios! Algo tienen que comer los cerdos. El problema es que no se sacian fácilmente. En cuanto acaben con eso, empezarán a olisquear en busca de más carne fresca. ¿Y cómo apestará esto a mierda de gorrino? ¡Uf! ¡Por Dios! ¡Sácame de aquí! ¡Por favor! Hablad y os prepararemos un baño caliente. Me estás pidiendo que traicione a mi esposo. No puedo hacer eso. Si no, estaréis traicionando a mucha más gente. Pasaréis a la historia como el rey y la reina que abandonaron el reino en el peor de sus momentos. Pero habrá paz. Así lo ha prometido Sheulf y lo cumplirá. Tenéis mi palabra. ¿Ha cantado el pajarito? Burgred está en una vieja cripta al sur, donde confluyen los ríos Alne y Arrow. ¿Una cripta? Dime que esto no es una señal de los dioses. Es mucha distancia para llevar a un rey. Vosotros tres debéis despejar el camino hasta Tamworth, donde nos encontramos. Lleva a Burgred al puente de Benolis. Está en línea recta. Si hay algún problema allí, nosotros nos encargaremos. Lo de las cabezas ha estado bien. No me van mucho esos espectáculos, pero hablo. ¿Un espectáculo? Déjamelo a mí.
Sé mis ojos, Simi. Este lugar está muy vigilado. Muchos guardias para ser una vieja cripta. Muchos guardias para ser una vieja cripta. No creo que estén protegiendo a los muertos. Puede estar muy lejos. ¡Esto será del señor!
¡No! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No te acerques! Ese cuchillo es para el pan, señor. ¿Vais a untarme mantequilla? ¡Atrás! ¡Atrás o tendré que atacarte! Si insistís... Por vuestro bien, espero que no sea necesario. ¡El reino es mío! ¡No permitiré que me derrotes! Tenemos que irnos. Llegamos tarde a la ceremonia de coronación. De aquí. ¿Creéis que habéis vencido? Estáis equivocados. Leofrith ha partido con órdenes para acabar con vosotros. Silencio. No tenéis ni idea de en lo que os habéis metido. Tú y los tuyos sois como una plaga. ¡Como una enfermedad putrefacta! ¡No sois dignos de Mercia! El botín es para los vencedores. Quien conquista Mercia es digno de ella. ¡Eivor! ¡Por aquí! Tenemos que irnos. ¡Rápido! Seguimos. ¡Burgred, viejo granuja! ¡Por poco no te reconozco! ¡Bájame! Si quieres bajar, tendrás que ser sobre una... ¡Ah!
Ya hemos llegado. ¿Os suena? ¡No! Los tiempos están cambiando, Burgred. Solo resta la coronación en un Witan con los señores de Mercia. ¡Burgred, amor mío! Etelswita, ¿estás herida? ¿Te han hecho daño? No, no. Estoy bien. Moveos. Vuestro rey os espera. Vais a morir, daneses. Firmasteis vuestra condena en el momento que vinisteis a por mí. Ya me he asegurado de eso. Vuestros nombres pronto llegarán a los fanáticos y no importará dónde estéis. Os encontrarán y acabarán con vosotros. Basta ya, cerrad el pico de una vez. Para locos en Tamworth ya tenemos a mi hermano. Fanáticos. ¿A quién se refiere? No le hagas caso. Profecías y súplicas de un hombre desesperado. Acompáñame, matalobos. Tenemos tiempo antes de la ceremonia. ¿A dónde vamos? A ningún sitio en concreto. Solo quiero celebrar. Veo que te gustan las celebraciones. Me consideras un hombre bastante siniestro, ¿verdad? Bueno, no me sorprende. A mí me ocurre lo mismo contigo. ¿Me llevas al matadero como a un cordero? Lo que yo decía. Demasiado siniestro. ¡Vosotros! ¡Largaos! Siéntate. Sé que he sido un imbécil, pero sabes luchar, y eso lo respeto. Que quede claro que Ivar el Deshuesado considera a Eivor su amiga. ¿Quién te llama el Deshuesado? Un Backraut al que maté en Hibernia. Limpié mi lanza con sus tripas. Me llamaba deshuesado porque me muevo como un junco al viento. ¿No porque siempre te doblas demasiado para arar? El Valhalla. Allí está mi destino. Ya huelo la sangre y saboreo el hidromiel. Me sentaré junto al Altísimo, hacha en mano. Un final digno de un hijo de Ragnar. Así es como debería ser. Halfdan y yo estaremos allí, pero Uva... No. No creo que busquemos la misma victoria. Ya no. ¿Qué quiere Uva? Envejecer y engordar en alguna granja y perseguir a sus críos correteando. Quiere un heredero. Es un sueño muy común. No para un guerrero. No para Drengir como nosotros. Antes era distinto, pero este sitio, Inglaterra, lo ha ablandado. ¿Cómo era antes? Como yo. Feroz. Salvaje. Con todo mi respeto, creo que nadie es como tú. Si eso era un cumplido, no lo parecía. Yo solo digo que hace tiempo todo era más fácil. Si tanto te molesta, ¿por qué no haces la guerra por tu cuenta? Porque es mi hermano. Porque lo quiero. Y haré todo lo que sea necesario para que vuelva a pensar como yo. Somos guerreros. Y lo seremos hasta la muerte.
He vuelto a superarme. ¿Me he perdido la coronación? ¿Cuánto bebimos? No me acuerdo de esto. ¿Dónde está mi hijo? Enviamos un mensaje a Repton, pero no tenemos noticias. Deberíamos proseguir. Buscabas, viejo amigo. Aquí me tienes, frente al trono en el que me sentaba hasta hace poco. Comparecéis hoy aquí para aceptar la decisión unánime de este Witan. Estáis incapacitado para reinar y os destronamos. Os exigimos que abdiquéis el reino y la corona en el Zeng Seulf. Mercia se ha pronunciado. La corona. ¿Eres tú, viejo amigo? Ah, sí, ahora lo veo. Perdóname. El traje de la virtud y la justicia te queda un tanto holgado. Si el cielo se confunde al señalarme como rey, perdona su luz sombría. Amén. Bueno, ¿dónde está mi corona? Perdona mis nervios. Soy un hombre orgulloso que nunca ha sabido arrodillarse ante nadie. Y aún así lo intentaré. ¡Oh! ¡Qué sencillo es! Es fácil arrodillarse sin miedo y sin sentimientos. Se está burlando de ti. Yo lo mataría. No te preocupes, danés. Renunciaré a la corona, a este reino infestado por los paganos y a los favores de estos traidores. Pero yo pondré los términos. Mis condiciones son sencillas. Primero debes... ¡Serás idiota! ¡Mira a tu alrededor! No
No hay nada que negociar. Lo único que puedes suplicar es que estos hombres te perdonen la vida. Sí, sí. Perdonadme. No me hagáis daño, os lo ruego. Por favor, me iré a cualquier sitio. Tened, renuncio, tened. Llevad a este lord y a su esposa a Roma. Estarán exiliados y nunca podrán volver. El Witan reconoce al rey Seulf de Mercia, segundo de su nombre. Un rey justo, un rey misericordioso. ¡Dios salve al rey! Espero que haya merecido la pena. ¡Soldados mercianos! ¡Se dirigen hacia Repton! Leofris. Ese malnacido fue leal hasta el fin. Reunid a los que podáis y repartidlos entre la puerta norte y la sur. Así dividiremos sus fuerzas. Seolver está allí. Eivor, tienes que salvar a mi hijo. Saldrá vivo de esta, lo prometo. Yo me quedaré aquí con Seolf. Vete.